Ah, ya empezamos. Ya empezamos. Ya estamos en vivo. Buenas noches. 안녕하세요. 반갑습니다. 실비아. Buenas noches, Nadia. Hola, buenas noches. Fernanda, hola. José. Buenas noches. Al parecer, si está actualizando bien el chat, a ver si es cierto. Carla, buenas noches. Annyeonghaseyo. Loreto.안녕하세요. 이라이다, 안녕하세요. 아, hoy de nuevo estamos aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano en transmisión en vivo. Sony, buenas noches. Sí, al parecer se está actualizando bien el chat. Oseo, bienvenidos. Bangapsumida, mucho gusto. A ver, hoy el título así puse, nada más preguntas y respuestas para que no se aburran tanto. Partículas, llevamos como 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Sony, bien, gracias. Sony, chal, chinego, ismira, como ismira. De mar. Buenas noches. Dylan, hola, buenas noches. Van llegando apenas. Perdón. Van llegando apenas. Bueno, hoy creo que llevamos como 3 semanas, ¿no? Con partículas. Rubio, Gabriel, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hoy estamos aquí de nuevo, ya había dicho, Eli, buenas noches. Hoy estamos aquí de nuevo en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano a través de transmisión en vivo. Estamos aprendiendo coreano. Ya llevamos como 3 semanas con partícula. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver desde el principio. Steffi, buenas noches. Pues ya habíamos visto, ¿no? Pues repasamos, ya habíamos visto todos los tipos de partículas, menos esta. Esta es sencilla. Eso, es lo que vamos a ver por último el día de hoy. Pero vamos a repasar todas, ¿no? Todas. Pues ahí es así 3 tipos de partículas, ¿no? Y la cuarta, como les había comentado, es una parte de la primera, kyokchosa. Kyok, ¿sí? Kyokchosa, pero es esta es algo
diferente, un poco diferente, porque es la única excepción que hay. ¿Van 2 semanas? Ah, ok. Sí. Ah, soy yo, perdón. Hola, Jorge. Saluden a Jorge, Jorge. Hace rato estaba hablando, empezamos esto, las clases de enero, ¿no? Tu primera clase fue, creo que, 11 de enero de este año. Ya llevamos medio año. Ya llevamos medio año. Este viernes ya cumplimos 6 meses. ¿Sí? Y muchas gracias a todos ustedes. Obviamente, para iniciar este proyecto, pues no hubiera sido posible sin Jorge, pero también para llegar hasta aquí, claro, todos los apoyos que nos han brindado ustedes, sí, con eso fue posible seguir y hasta aquí, y seguiremos con sus apoyos, ¿no? Y ojalá que sigamos meses, años y así, hasta que pudiera haber alguien que... Ay, gracias, profe Max. Sí me ha ayudado mucho y me ha sido posible viajar a Corea, no sé, estudiar en Corea, etcétera. Pues ojalá que les sirva en algo. Sí, también pues muchas personas quieren ver dramas así sin subtítulo, ¿no? También sirve para eso. Es que pues de una u otra manera, pues esperemos que les sirva en algo esas clases. Pues regresamos a clase. Partículas. Partícula nominativa, 격조사. Partícula auxiliar, 보조사. Partículas de conjunción, 접속조사. Y por último, partícula descriptiva, única. Descriptiva, o pueden llamar así. ¿Dónde está? Predicado. Así dividimos en cuatro partes, cuatro tipos de partícula, ¿sí? Tres tipos de partícula y la última es esta, repito, es una nominativa, es partícula nominativa, pero como es una excepción única que existe y rara, ¿por qué? Porque a pesar de que es una partícula, se conjuga como si fuera verbo, ¿sí? Y se convierte en predicado. O sea, en lugar de verbo se sitúa, ¿no? Partícula nominativa, pues así hay, como pueden ver, 5 tipos de partículas nominativas, ¿no? Subjetiva, objetiva, posesiva, adverbial, evocativo, ¿sí? En medio de clase, no importa que se interrumpa clase, pueden hacer sus preguntas a través de chat en vivo, si estoy monitoreando. Desde cualquier duda que tengan, pueden hacer a través de chat en vivo. Así se divide, partícula nominativa, así se divide en 5 tipos de partícula. ¿Okay? Partícula subjetiva, 주격조사, y, 가, 께서, eso. ¿Sí? Partícula objetiva, 목적격조사, 을, rul. Partícula posesiva,
관형격 조사의 es la única, ¿sí? Partícula adverbial 부사격 조사 은는 en muchas ocasiones se usan como si fuera subjetiva, pero en estricto sentido, en gramática, es adverbial, no es subjetiva. ¿Okay? Y por último, partícula vocativa, 혹격 조사, a, ya. El resto es son algunos antiguos y también son como estilo, ¿cómo se llama? Ay, que siempre se me va la palabra. Es como estilo literario, ¿sí? Solamente en así coloquial o así conversacional se usan nada más esas dos. Ay, ese niño escandaloso como grita. Partícula subjetiva es i, ka, queso. Queso es honorífico. Eso es cuando el sujeto es un grupo o una institución o un instituto. Hani, hani, buenas noches. Como les explicaba anteriormente, como les había explicado anteriormente, I, K, esas dos ay, esos ruidos tan fuertes. Esas casi la gran mayoría de las veces las partículas se distingue de esa manera: terminación con consonante o terminación con vocal, ¿sí? Eso ya habíamos visto, ¿no? Isaac이 사과를 먹어요. Naomi가 자전거를 샀어요. 할머니께서 식사를 하세요. 학교에서 행사를 후원했다. Okay. Y la siguiente partícula nominativa es partícula objetiva. Ups. 을 Igual, como les digo, se distingue el uso por la terminación con consonante o con vocal. Isaac y 수박을 Isaac이 수박을 먹어요. Naomi가 자전거를 샀어요. 할머니께서 식사를 하세요. Y siguiente partícula nominativa es posesiva. Es la única. Uy. Qué buena rola que está poniendo. Ese es reggaetón. Ay, no es cierto. Es el reggaetón. Posesiva es una partícula con carácter de conjunción, la cual diferencia a las demás partículas. Se usa como ese tipo de posesivos: relación, pertenencia, origen, comparativa y entre otras cosas. Esta pues por un lado así. 이것은 나의 책이다. Este es mi libro. Naomi는 그녀의 친구다. Naomi es amiga de ella. Este es mi libro. Posesión, ¿no? Naomi는 그녀의 친구다. O sea, en ese caso no puede ser posesión, sino es una relación. Naomi es amiga de ella. 서울은 한국의 수도이다. En ese caso, Seúl es la capital de Corea. En ese caso, no puede ser posesión ni relación, sino pertenencia, ¿no?
Seúl pertenece Corea. Seúl es la capital de Corea, ¿sí? O sea, Seúl pertenece a Corea. En ese caso es pertenencia. Y hay otras, otros ejemplos también. Y siguiente partícula nominativa. Estamos repasando todas las partículas que hemos visto durante 2 semanas. Susana, buenas noches. Siguiente partícula nominativa es partícula adverbial. E, eso,으로, 와, 과, 께, 라고, 이처럼, 이, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En ese caso, ese nada más puse como para observación. Naomi wa Isagen Kunguanda. En ese caso, wa es una partícula de conjunción. ¿Okay? Naomi e Isaac estudian. Y en ese caso, Isagen Naomi wa 공부한다. 부사격 조사, ¿sí? En ese caso sí es adverbial. Isaac estudia con Naomi. Isaac은 Naomi와 공부한다. 나는 학교에 간다. Yo voy a la escuela. Isaac은 집에서 논다. Isaac juega en la casa. Naomi는 꽃처럼 예쁘다. Naomi es bonita como una flor. Esas son partículas nominativas. La cuarta partícula adverbial. Por último, partícula vocativa a ya. Esos son los más usuales. Todo lo demás en conversacional no se usa. Y también hubo la pregunta, ¿no? Que en formal, se omite. Maxia, hakyo gaya. Esta es como ya. Es de vocativa, ¿no? Oye, Max, vamos a la escuela. Isaga, hakyo gaya. También a ya se distingue según la terminación, ¿no? Vocal y consonante. Esta es Shinishio Yongsohasoso. Perdóneme, Dios. Esta es como si fuera Ishio, pero en español, pues, o sea, no se usa, ¿no? En gran mayoría de las veces, en español, no se usa. Ok, y siguiente, segundo tipo de partícula, es partícula auxiliar. Boyosa. Boyosa. Se agrega a componentes nominales, adverbios, terminaciones y etcétera, para darles un significado sin hacer ninguna función gramática. Se puede usar en varias posiciones dentro de la oración. Estamos repasando todas las partículas, las cuales ya habíamos visto anteriormente durante 2 semanas. Partícula auxiliar. Boyosa, un, nun. Es el indicador del tema dentro de la oración o contraste.
es el indicador, es una partícula indicadora del tema dentro de la oración, ¿sí? O sea, en sujeto, objeto, pero en muchos casos, muchas ocasiones, hay un tema principal que está hablando el sujeto, ¿no? O también se usa para darle contraste. Por ejemplo, 오늘은 날씨가 좋습니다. En ese caso es indicador de tema. 오늘은, o sea, 날씨, el clima, es el sujeto. En esa oración, 날씨, el clima es sujeto, ¿sí? El clima es bueno. El clima es bueno, pero ¿cuándo? El tema principal es cuándo, ¿no? 오늘은, hoy. ¿Okay? 어제 나는 하루 종일 집에 있었다. Todo el día estuvo en la casa. Estuve, pues, porque es yo. ¿Quién estuvo en la casa? Buenas noches, María de Jesús. ¿Quién estuvo en la casa? Yo, ¿no? O sea, yo soy el tema principal en esa oración. Y otro es para darle contraste o comparar dos objetos, ¿no? Banana는 부드럽지만 plátano es suave, ¿no? 사과는 조금 더 딱딱합니다. La manzana es un poco más dura. O sea, para darle contraste de las dos frutas, ¿no? Plátano, entre plátano y manzana. Y también en ese caso, así, para facilitar el uso, uso de esa partícula, también se puede distinguir de esa manera. La gran mayoría de las veces se usan así. Naomi가 옵니다. Naomi는 제 친구입니다. Viene Naomi. Naomi viene. Pero ¿quién es Naomi? Naomi는 제 친구입니다. Naomi es mi amiga. En ese caso, primero se usa nominativa, segundo usa auxiliar. Que primero, ¿quién viene? Naomi, ¿no? Naomi가 옵니다. Naomi viene. Pero ¿quién es Naomi? O sea, el tema principal de la segunda oración es Naomi, ¿no? Primero menciono sobre la persona y segundo, ahí explica quién es la persona, o sea, el tema principal. ¿Okay? Y segunda partícula auxiliar es do, significa también o enfatizando mucho o tal vez o muy. Daren grupto garuchimida. Aquí voy a poner. Namen daren grupto garuchimida. Yo también enseño a otros grupos. ¿Sí? O sea, en ese caso, como si estuviera omitiendo la primera frase, ¿no? 나는 이 그룹만 가르치는 것이 아닙니다. Yo enseño no solo a este grupo, sino a otros grupos también, ¿sí? En ese caso se usa como también, y etcétera, etcétera, ¿sí? Y siguiente partícula auxiliar, man, pun, pun, man, pa' qué. Significa solo, solamente o así, no, sino. Así como ese tipo de ejemplos. Isaac Mann, Heye, Chamsa, solamente Isaac asistió a la junta, a la reunión.
나뿐만 아니라 다들 잘했어요. No solo yo, o no solamente yo, sino los demás también hicieron bien. 나는 열심히 공부했을 뿐이다. Ese caso, la primera y segunda, viene con el sujeto, ¿no? Pero esta viene último, o sea, en lugar de verbo, es predicado, ¿sí? En este caso, solamente se puede usar con ida, anida, ¿sí? No puede venir otro tipo de verbos. 나는 열심히 공부했을 뿐이다. Yo solamente estudié mucho, estudié duro. Solo puede terminar la oración con ida o añida. En caso de que punman viene en lugar de verbo o haciendo función de predicado, solamente se puede usar con estos: ida o añida. 집에 나오미밖에 없어요. Solamente con negaciones o oraciones negativas. En la casa solamente no hay Naomi. Esa sería traducción directa. En la casa solamente no hay Naomi. O sea, en la casa solo está Naomi. Chocha, mayo, Kaji, son las tres, muy similares, ¿sí? Significa también sobre algo inesperado o indicando algo último. Y ese es similar, pero no siempre inesperado. Tampoco se usa solo en oraciones negativas. A diferencia de las otras dos. Mada. Cada uno, cada lugar, indicando lugar o tiempo. Se puede usar cualquiera de los dos casos. O todos y cada uno de ellos, ¿no? 각 나라마다 쓰는 언어가 다르다. Cada país, en ese caso lugar, ¿no? Cada país. 나는 매주마다 영화를 본다. En ese caso tiempo. 매주마다. Cada semana. Abre un segundo, ahorita regreso. Ay, perdón, perdón. A ver, Hola, perdón. Tuve que cortar tantito. Ay, les pido una disculpa. Tuve que cortar tantito. Transmisión, pero ya regresé. Hola, hola de nuevo, hola de nuevo, bienvenidos de nuevo también. Adams, Maribel, Silvia, Ani, gracias.
Seguimos, perdón, seguimos. Seguimos con ese tanto de ruidos también. ¿Dónde me quedé? Ah, Mada. ¿Sí? Se puede usar así, en lugar y tiempo también. Así, etcétera, etcétera, ¿no? Hemada, imam temión, naishiga, topta. Cada año, en esta época, el clima es cálido o hace calor. Saranmada, chimiga, tarda. Cada persona, o todos y cada uno de ellos, tiene diferente pasatiempo. Dongmulmada saneun hwangyeongi tullida. Cada animal vive en diferente hábitat. Cada dos horas. Du shiganmada. Tomo el medicamento. Naneun du shiganmada yageul mogneunda. Cada dos horas, también tiempo, ¿no? Cada mañana, achimmada, cada dos horas, du shiganmada. Y la tercera es partículas de conjunción, chopsok chosa, chopsok chosa. Se usa. Ya regresé. Chopsok chosa. Esa partícula se usa para conectar a partir de dos sustantivos en mismo atributo. ¿Sí? Wa, kwa, hago. Irán, rang, ina, na, i, igo, e, i, etc. Hay varias más. ¿Sí? O sea, en mínimo atributo, ¿sí? Isaac과 Naomi는 남매다. Isaac y Naomi son hermanos. Naomi 하고 이삭은 남매다. Naomi 와 이삭은 남매다. Sí, es lo mismo, ¿no? 나는 빵하고 우유를 먹고 싶어요. Yo quiero comer pan y leche. Sí. También 이랑. En ese caso también está usando como i, ¿sí? Para conectar dos sustantivos, ¿no? Y en ese caso es o, ¿sí? Naomi는 전철이나 버스를 타고 등교해요. Naomi va a la escuela en metro o autobús, ¿sí? Isaac은 연필이나 볼펜을 이용해서 공부를 해요. En ese caso también se usó como la O. Isaac estudia usando lápiz o bolígrafo. ¿Sí? Por último, es sencillo, a la vez es complicado, ¿sí? Es sencilla y a la vez es complicada. Partícula descriptiva o predicado. 서술격 조사. Ida es único, ¿sí? Ida o anida. Es la única excepción de partícula la cual se conjuga como los verbos, como si fueran
si fueran los verbos, ¿no? Por lo mismo, en muchos cursos la clasifican como verbo y eso no está mal, pues ya que en gramática española sí es un verbo. Se usa sustantivo más ida, convirtiendo sustantivo en predicado. Se usa solo ta, omitiendo esa parte, ¿no? Ida. Se usa solo ta cuando la terminación es con vocal. O sea, no en todos los casos, pero en muchos casos cuando la terminación es vocal, se puede omitir esa parte. I. ¿Ok? Voy a poner así. Digo, es este. Pueden tomarlo como verbo, no hay ningún problema, porque en español sí es un verbo, pero en estricto sentido, en gramática coreana es marca como partícula, no verbo, ¿okay? Por eso puse que es una partícula descriptiva o predicado. Puse así pocos. Eso voy a traer para acá. Puse pocos ejemplos, ¿no? Y gozan chéguida. Este es un libro. En ese caso se usó como es, como si fuera verbo ser. Y 나는 한국 사람이다. Yo soy coreano. En ese caso también se usó como verbo ser. 저는 멕시코 사람입니다. 오, 이에요. 이 ese caso, yo soy mexicano. Yo soy mexicano. También se usa como verbo ser, ¿no? Aquí vamos a poner ser, así. Como les decía, se conjuga como si fuera verbo, ¿sí? Así. Ida, igo, ini, imian, iña, imnida. Yeyo, imnida yeyo, son ¿cómo se llama? Se usan como en formal, ¿sí? En una oración formal. Okay. Ida, ya hemos visto. Igo es como si fuera, ¿cómo se llama? Conjunción. Vamos a ver. 나는 한국 사람이고, 너는 멕시코 사람이다. 이고, 이다. ¿Sí? Okay. Se usó como si fuera de esta conjunción, ¿no? El siguiente es ini. 너는 멕시코 사람이니? 이니.
이거는 지게테 에스 테 이면 너는 한국 사람이면 좋겠니? 사람이면 이냐? Es, voy a ponerlo mejor aquí, así, es lo mismo. Niña. Imnida y ello, pues ya hemos visto aquí, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Está, sí, se está actualizando chat, que no están escribiendo nada, pues es otra cosa, pero sí está actualizando el chat. En la duda o pregunta que tengan hasta aquí, yo creo que hasta aquí terminamos partícula. Ay, ojalá que termine ese ruido también. ¿Qué pasa? Pues parece que está pasando un club de Harley Davidson. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Nada, nada, así nada. ¿Seguros? ¿Nada? ¿O están pensando qué es lo que van a preguntar? ¿Sí? Mientras. Mientras, todos los lunes, miércoles y viernes estamos aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano, ¿sí? También, en caso de que no habían visto las clases pasadas, están aquí en el canal de YouTube. Voy a refrescar la página porque también se transmite en directo en canal de YouTube, ¿sí? Pero si en caso de que no habían visto los vídeos anteriores, aquí pueden ver, aquí están todas las clases anteriores, ¿okay? Y los materiales están disponibles en Facebook e Instagram también. Aquí en Facebook principalmente, aquí están todos, ¿sí? Aquí está directo. A ver, aquí están todos los links de Instagram, todos los links de redes sociales, donaciones en caso de que pudieran, es voluntario, ¿sí? Si quisieran y pudieran apoyar, les agradezco muchísimo, ¿sí? También siempre pongo así como evento todas las clases, y así están todas las imágenes aquí en Facebook e Instagram también, ¿sí? Aquí están todos los materiales, ¿ok? ¿Hay una duda o pregunta que tengan? Cindy, profesor, lo podemos usar en todos los casos que queramos. Pues no sé exactamente a qué refieres usar en todos los casos, pero supongo que sí. Gaby, excelente explicación, muchas gracias. Ay, no está actualizando de nuevo otra vez esta cosa, el chat. Pero estoy refrescando página casi cada segundo. Bueno, así como había puesto, así nos quedan un poco de tiempo. Así como puse el título, preguntas y respuestas, ¿sí? Preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengan, yo les respondo.
Pues tampoco tan preguntas tan personales, pero así si no es mucho, les respondo. Sí, a ver. Ah, esa chat no está. Ah, ni profesor, las partículas que hemos visto hasta hoy se utilizan según sea la conversación y se da el significado según el tiempo. Las partículas que hemos visto hasta hoy se utilizan según sea la conversación y se da el significado según el tiempo. Es decir, el momento al que se habla. Pues sí. Sí, es correcto. Según, pues las conversaciones, según qué es lo que quisieran hablar, etcétera. Yo creo que la próxima clase vamos a seguir para todos los grupos, ¿no? Vamos a seguir para todos los grupos. En la próxima clase, el viernes, el 11, voy a traer algunas frases. Sí, para ver con todos los grupos. Algunas dudas, preguntas que tengan. Como el título, preguntas y respuestas, yo les respondo. Algunos, no sé, algunos mitos o algunos rumores que habían escuchado sobre Corea, o no sé, sobre idioma. Bueno, no lo que sea, pero vale, que son más partículas se utilizan en cualquier conversación. Sí, debe usar, pues si no, no podría, para empezar, si no se usa partícula en una oración, pues no podría distinguir cuál es sujeto, cuál es objeto, cuál es el motivo, cuál es el tema, etcétera, ¿no? Y esa fuerza, pues es obvio. Tiene que usar partículas. Ups, 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 ups. ¿Alguna otra duda que tengan? Profesor, el grupo principiante aún tiene que asistir a las siguientes clases. Sí, vamos a seguir para todos los grupos. Iraida, voy a preparar mis preguntas para la próxima clase. Ah, ok, está bien. ¿Ege es también una partícula? Sí. A ver, ¿dónde hemos visto? Ay, aquí no puse, pero sí. Ege. Ay, no se ve. Sí, es una partícula. Mira, esa página, Muna Cheyuk Kwangwangbu Kungnip Gugowon, es como si fuera Real Academia Española. Porque IMIDA es más formal que IEO. Lo cruza más el último cotidianamente. IMNIDA es como IEO. IEO es formal. ¿Sí? ¿Cómo te explico? IEO es más como estilo coloquial. Pero formal. Y IMNIDA es más estilo
literario. Hazte cuenta, por eso siempre traigo esa. En una conversación tiene que haber un emisor y un receptor, ¿sí? Cuando es este estilo literario, no es necesario tener un receptor, ¿okay? Pero cuando es coloquial, como yeyo, ahí sí necesitas un receptor porque es conversacional. Ay, Jesús, de nada, de nada. Bueno, esa página es como Real Academia Española, cualquier cosa aquí, consulto. Vamos a ver. Ege. Choza. Choza significa partícula, sí es partícula, pero ¿en qué? Eso no es, eso explica otra cosa. Esta choza égeda. ¿Kyokchosa engayo? ¿Puchosa engayo? Que está preguntando que si es nominativa o auxiliar. Ege es nominativa, ¿sí? Ege es no, una partícula nominativa. Porque, o sea, imida se utiliza al escribir yeyo en conversaciones. Sí, en gran mayoría de las veces. O sea, no es a fuerza. Ya ves que, aunque sea estilo literario, se puede usar. Se puede usar en una conversación. O, cuando es una, ¿cómo se llama? Speech. Haz de cuenta, estoy en una entrevista, ¿no? Hay varias personas ante mí, las cuales están entrevistándome a mí, ¿sí? Entonces me piden ellos que me presente. Entonces yo empiezo mi presentación, ¿no? No solo dirigiendo a una persona, sino dándole como respuesta. Samuel Esparza. Oh, buenas noches, ¿cómo está? Saludos a toda la banda de Monterrey. O sea, no es. En una entrevista no necesariamente es conversacional. Pero sí hay receptor, ¿no? No sé si me explico. Pero la gran mayoría de las veces así se distingue. Si es de estilo literario o es estilo coloquial o conversacional. Hay unas dudas o preguntas. Si no tienen, yo creo que vamos a terminar el día de hoy. Hasta aquí. 오늘 수업은 여기서 마치겠습니다. Hoy vamos a terminar la clase. El día de hoy hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
Siguiente clase es el día 11, el viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos y asistir a la clase. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. ¡Ay! Y en canal de YouTube, también con el mismo nombre, pueden encontrar Yo puedo hablar coreano. O si no, aquí están, aquí, ¿dónde? Aquí, más abajo, aquí están todos los links de todas las redes sociales. Okay. Muchas gracias, buenas noches a todos. Nos vemos el día 11, el viernes a las 9 de la noche, de nuevo aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. 고맙습니다, 여러분. 다음 시간에 만나요. 안녕히 계세요. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.